Efectivamente, desde que inició su gobierno, de hecho, como parte de su oferta de campaña, el primer ministro Trudeau ha sido realmente enfático en señalar un compromiso con eliminar este requisito. En ese sentido, hemos venido trabajando el Gobierno de México con el Gobierno canadiense para poder eventualmente lograr que se elimine este requisito. Se nos ha refrendado ese compromiso en distintas oportunidades, tanto al señor presidente de la República por parte del primer ministro Trudeau, como a mí por parte del canciller canadiense. Hemos estado trabajando en ello y será sin duda uno de los temas que se aborden en el marco de la visita de Estado a Canadá, y seguramente en ese marco podremos tener mayor información y algún anuncio al respecto.